¿Qué lo que es, mi gente? Estoy aquí para hacer una de mis travesuras. Voy a joder a mi papá que tiene el toile, tú a ver. ¡Ay! Right. ¡Oye! ¡Para! ¡De esa vaina! ¡Tú lo oyes! ¡No, loco! ¡Dime, loco! ¡Ya! ¡Come on, man! ¡Así no relaje, loco! ¡Maldito juego sucio que tú tienes! ¡Ni más feo, loco! Excuse me? Yeah, what happened? Are you guys open? I think so. I mean, I'm here and you're here. Rafizi, ¿estamos abiertos? Claro que estamos abiertos. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Mami, ya! Muchacho, el diablo, coño. Bueno, carajo. La próxima vez te mato. Usted no va a matar a nadie. Mamá, esté quieto. A los muchachos no se le da. ¿Usted sabe qué hizo? No importa. Tú ves, ese es mi abuelo. Cogió el dinero que usted tenía ahí. Ah, pero es que tú no oyes, que no importa, vieja. Eso sí importa, coño, maldito ladronazo. Que Dios me lo bendiga, pues, papá. ¡Ay, pero ven acá! ¡Suéltame! Oye, despégate de la falla, pero ven acá, coño. ¡Papá, una foto, venga! ¡Papá! ¿Pero cuál es el problema? El problema es que quiero una foto. ¿Tú no te puedes aguantar? ¿Ok? No sé decir salchichón en inglés, pero sí cementar you mother. ¿Qué quiere decir eso? Que tú estás a la moda. Ah, yo pensaba que era otra cosa. Sí mismo, muchacha. Esa mujer estaba que... ¡Ay, mi madre! ¡Sigenia! ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿Qué pasó? Cámbiate. Pero ahora mismo que tengo un problema del diablo, arrímate rápido. ¿Y qué fue lo que hiciste ahora? Mami, no puedo explicarte ahora, oye. Cámbiate, por favor. Cámbiate. Pero explícame. Te explico en el camino, mi amor. Cámbiate. No te vuelvas a decir nada. Espérate, mi amor. Déjame retocarme. Espérate. Ay, no, espérate aquí, en el baño. Mierda, coño. ¡Sigenia, vámonos, ven! ¡Ya voy! ¡Muchacha, vámonos! ¡Espérate, déjame retocarme! ¡Pero que tú tanto! ¡Sigenia! ¡Me van a matar! ¡No, no te va a pasar nada, Carlos, no! ¡Sí, me van a matar! ¡Ya yo estoy casi ready! ¡No! ¡Un chin de base y ya! ¡Vámonos! ¡Un retoque a las uñas y ya nos vamos, ¿ok? ¡Me van a matar! ¡Un chin de pintalabio y ya, espérate! Yo te extrañaré. Allá, la gente guaguaguá. Hey, dime, dame luz. Dime su mejor consejo para mi matrimonio. Si a él le gusta beber con sus amigos, no se lo impida. Okay. Porque de una forma u otra, el tipo va a salir calladito y te lo va a hacer, ¿tú me entiendes? Y el deber tuyo es esperarlo tranquilamente sin ningún revolú. Porque ese hombre como quiera va a llegar borracho. Okay. Y hay que saber cómo despertarlo. ¿Cómo? Y de la mejor manera es dándole tres galletones así. Y listo. Gracias, papá. Dios me lo bendiga. Adiós. Que la paz esté con ustedes. No lo pueden perder. Sábado 24 de mayo, el verdadero juidero en el bote. Con todos los tigres más locos de Instagram. Dile tu plan. ¡Mierda, loco! ¡Se mucha, coño! ¡Qué fulano! ¡What happened? Voy para allá. Voy a buscar. Coño, 80. Hay que sacarle dos pantalones a esa. Yeah, talk to me now. Y'all be tatting over here. Y'all won't be able to handle this. This is real dick right here. This is. Espérate, Brian, que yo. Oye, un plátano que arriba había arriba de la mesa. ¿Esto no es la cocina, o no? Si me enseñaste a querer, también enseñame a olvidar esto que siento. Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero. Pepe, pero usted tiene su esposa, ¿qué usted hace con esa mujer? Bueno, yo te voy a decir una vaina. Pepe, oiga, no, escúcheme, usted está mal, usted tiene su esposa. Favor, ¿qué? ¿Pero qué es lo que usted está haciendo aquí? No, yo lo que estoy haciendo un negocio aquí. Pepe, no, mira, ustedes. Oye, escúchame, no pueden, pero ¿qué tipo de negocio son esos? Mira, yo te voy a decir una cosa. Ajá. Todos los negocios mira, que yo Pepe, hago, lo hago callado. Ok, y este es uno de los callados, entonces. Oh, pues claro, este es uno de los VIP, mi hermano. Págame los 100. Pero tú estarás loco, yo te pagué. Yo te dejé 200 hasta de yo venir para acá. 100 pesos usted me dijo a mí antes de venir para acá. Dámelo 200.
200, ¿oíste? ¿Pero cuál es 200? Lo que tú me ofreciste, o si no, vamos para corte. Ah, pues vamos a la corte, entonces resolver este caso. Conmigo no hay problema. Pero, y mientras yo tenga mi récord limpio, yo estoy Pepe, bien. Pepe, yo lo que me pregunto es, ¿qué tú haces con esa señora si usted es un hombre casado? Mira, Pepe, págame ahora para que se haga de eso. Yo lo que quiero es un masaje de la terapia. Pero tú tienes dinero ahí, párame. Espérate, jovencita, dale un minuto, señor. Ese dinero es de la renta, ¿tú no oyes? Pero es que... Se partió la taza y todo el mundo para su casa. Ahora, vete por ahí, hazte la loca y no me molestes, porque yo te pagué los 100 pesos, así que vete por ahí. Tú me debes a mí 100 pesos, te dije. Porra que solo la mata. Mami, estoy teniendo un inconveniente. Arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo, pero no están ahí. Y si mañana no llevo esos documentos, va a ser mi trabajo viejo. Sí, sí, yo lo vi. Yo lo guardé en mi caja fuerte. ¿Caja fuerte? ¿Y desde cuándo tú tienes caja fuerte, mami? Aquí, atrás de la pared, donde tú la tienes escondida, es un botón secreto. Se abrió una cerradura. Yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes. Así que lo guardé por aquí, por unos papeles de la casa y una cosa. Míralo aquí, estos son. Toma. ¿Es una licuadora? Papotico, el cuello mío no es de hierro. Oh. Increíble, cada vez que vengo aquí tú me dices que me vaya para la bendita cola. Cóñale, pero vete tú. Hombre de Dios, ¿y quién te dijo a ti que te vaya para la cola? Óyeme, yo no soy loco. De que yo entré por esa puerta, tú de una vez dijiste, vete para la cola, que tú llegaste ahora mismo. Pero, y a uno de estos tigres tú le estabas boceando, dije, llegó el lambón. Como que yo no te escuché. Pero ¿y quién le dijo que tú es lambón? Óyeme, cállate, que tú eres uno de los que vive hablando porquería, que uno viene de que a lambé. Tú me has visto a mí lambiéndolo. Oye, tapón de ballena, no me hagas romperte la boca delante de la gente. Pero loco, vámonos para afuera, ven. Un sábado gigante, ven. Que te voy a hacer un hombre para que tú respetes. Oye, es que no me lo hace a mí, ¿eh? Oh, pero ven, echa para acá que te voy a dar una batida de chocolate, de galleta, ven. ¡Ay, no! ¡Suéltame! ¡Respeta a la gente! ¡Bésame la mano ahora mismo! ¡Dios mío! Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado, para estar a su lado. Así Él lo quiso. Cada día más, que el amor que se vaya no vuelve. Carlos, me llamaron otra vez de la escuela. Que lo tuyo es dar golpe y pelear. ¿Qué es lo que te pasa, mijo? ¿Y esa agresividad? ¿Eso es lo que yo te he enseñado a ti aquí? ¿Estoy hablando contigo? ¡No! Entonces contéstame, ¿de quién estás aprendiendo eso? Eso yo lo aprendí de... 1 por 1. 1. 7 por 4. 28. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 7 por 4 más 8 dividido entre 5? ¿Qué? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 7 por 4 más 8 dividido entre 5? 26. ¿Cuál es? 45. ¿Cuál es? 74. ¿Cuál es? ¡Yo no sé! ¿Tú no sabes? Te regalo el mar, mi despertar, yo te ofrezco mis besos, mis sentimientos que son sinceros, un pedacito de cielo, una cosilla y un beso, mi musa, mi creación. Te regalo el mar, mi intimidad, yo te ofrezco mis besos, mi nube fría, mi sol, mi cuerpo. La mitad y la luna, mi vida no solo es tuya, hasta el lápiz que escribí esa canción. ¡Qué regalo! Un pasaje de la luna, una luna es tuya y mi único corazón. Solate por ti. ¿Qué te va a hacer? Vamos a ser guillo, manín, y ya. ¡El diablo! ¿Quieres menta? No, manín, tú no vas a hacer lo mismo de la otra vez, ¿no? Toma esa vaina. No, manín, ¿cómo yo te voy a hacer lo mismo? Diablo, pero ni así se le quite el ojo a boca. Dios mío, ¿qué es lo que hay que hacer? Manín, pásame el cloro ahí, huye. No, pero tú estás relajando. Pero Jesús Santísimo, Jennifer, ¿a cuánta gente mantú engañado de noche? Yo, the only shit I don't like about going to my parents' house is the fact that every time I open the oven and I'm trying to cook something, un chocolate, una vaina, hay que sacar media casa de ahí, porque es una casa que hay adentro, mira. Es una casa que hay, porque es de todo que hay aquí adentro. Aquí hay un muchacho, espérate.
Me duele, me pica. Ay, échame algo, lo que sea. Huye, huye, tírame, mira lata. ¡Wey! ¡Huepa! Espérate, que esto es crema. No, yo no quiero saber, hablamos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está usted, doña? Yo quería preguntar a ver si... Usted sabe que los amigos duermen en casa y cosas así, como el van duerme en mi casa. Yo quería saber si Papotico podía dormir en la casa mía. Entonces, ¿tú me estás diciendo a mí que Papotico no tiene casa? No, Papotico tiene su casa y yo tengo la mía también y me voy. ¡Pase buena! Tiene casa. Yo te extrañaré. ¿O tú dices que no le iba a dar la leche al niño? Psst, tranquila, ya yo se la di. ¿Pero cómo que tú se la diste? Si aquí tengo yo el biberón lleno. ¿Pero cómo va a tener tú el biberón lleno si lo tengo yo aquí vacío? Ay, qué humor. Ay, qué maldito humor le di yo a escuchar. Ay, qué maldito palo te voy a dar yo a ti. Decirte quién valor son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuesta, llenas de esperanza. Ven, ven, moreno, ven, ven, show me what you got, loco, ven, pásame por el lado, ven, hazme un crossover para que tú veas cómo tú vas a crossover. Ven, pásame, ven, ven, ahí, toma. Yo, Chero, what the fuck, what is your problem, man? Cocolo, cógelo suave, tú y yo no somos iguales, así que vete medio ahí para no tener que arrancarte la cabeza. Cógelo suave. Loco, ¿tú quieres que yo te ponga los tenis míos en la cara tuya, que yo te haga más chiquito lo que es? Loco, conmigo no hay problema, loco, tú y yo uno a uno, a ver si tú eres hombre. Exacto, loco, vete a comer pollo frito, moreno. This is my house, brother. Buenas tardes, mi nombre es Chinito Príncipe de la Bachata. ¡Feliz Años Nuevos! ¡Comenzamos! Hoy he venido a contarte que estoy triste, porque me voy mañana y tengo que alejarme de ti. Hoy he venido a contarte que estoy triste, porque me voy mañana y tengo que alejarme.